Okay, so now okay, so whenever you want, she's already online. ¿Cómo anda? ¿Tenés auriculares? Hare Krishna. Hare Krishna. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Estoy aquí con su gracia, Gandini. La genia, Gandini. Es una genia. Sí, sí, es única. No hay nadie como Gandini. Sí, ya no sabe mi nuevo nombre. Se me ocurrió. Entonces, ¿cómo qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un poco nerviosa. Ah, es mi primera vez con un gurú. Ah. Soy una afortunada. Ah, estamos aquí en California. Qué lindo. Sí, es bastante lindo, un poco seco, pero es más como la parte occidental de Argentina. Mendoza es un poco más seco, ¿verdad? Ah, sí, sí, es cierto. ¿Cómo va tu vida espiritual? ¿Ah? Estoy en Mar del Plata. Sí, sí, Mar del Plata. Mar del Río Plata. Sí, ya escuché que usted dice que no está bien dicho. Que ¿Quién inventó ese nombre? Ya lo escuché. Pero, no sé, pero se entiende. Estoy hablando tanto. Hablador. Sí, es... Sí, algo. Pero yo entendí que realmente era mar del Río Plata. Y así, eso explica... Ah, sí, el, claro. El problema gramático, sí. Claro. Se cayó el río. Entonces. Sí, el río de... Sí, sí. ¿Y tú eres psicóloga? Sí. Sí, sí. De hecho, yo conocí la conciencia de Krishna por mi terapeuta, a través de él. Ah. Entonces, para mí eso es muy inspirador. Ah. Ella sabe. Oh, okay. ¿Cómo se llama? Prema, ¿cómo es su nombre? ¿Prema Nerva? No, Prema Nerva. Prema Nerva. Sí, Prema. Sí. No digo Prema, entonces. No, no, está bien. Es, sí, él pasó, creo que unos pocos años conmigo en California. Sí, me dijo. Sí, sí. Nos reímos sí. Mucho. Sus discípulos, ¿se llama discípulos? Sí. Sus sí, discípulos sí. Son muy buenos sus discípulos. Sí. Va a terminar bien. Sí, menos mal. Más me vale. Acá en Argentina tiene muy buenos representantes. Sí, 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 es mi gran fortuna. Sí, hay buenos devotos. Sí, yo debo volver a Argentina. Yo fui por primera vez en 74. Ah, claro, hace un montón. Es chistoso porque
Porque para personas que son más jóvenes creen que 74, ¿será que ya habían aparecido los seres humanos en la Tierra? Pero yo no había nacido definitivamente. Sí. No estaba ni próxima de nacer, ¿no? Para entender, por ejemplo, 74 fue, wow, 48 años atrás. ¿Cómo pasó eso? Sí, 48 años atrás. Entonces, ¿y tú tienes cuántos años? 34. Ah, jovencita. Entonces, yo tenía 34 en 82. Entonces, de 82. Entonces, 34. Sí, para ti, 74 era como para mí 34, que para mí era... La prehistoria de la Tierra con mamíferos gigantes y... Con razón se llevan también con Gandini, tienen un humor parecido. Se deben reír todo el tiempo ustedes. Más o menos, sí. Sí, porque para mí que ella te copia en realidad. Ah, entonces la voy a procesar. No, es un chiste. Yo sé. Sí, es muy bueno Argentina. Yo fui en 74 y el templo, había un templito, un apartamento rentado de un piso en, como hablan Argentina, en la calle Ecuador, casi con Corrientes. ¡Wow! ¡Qué memoria! Entonces, ¿ah? ¡Qué memoria! Sí. Y ¿el primer templo es en Argentina? No sé si fue el primero, pero entonces de la calle Ecuador, yo recuerdo que doblando a la derecha, que uno que pasaba Corrientes. Sí. Corrientes y muchos taxis pasaban, y yo recuerdo que para hacer una llamada, me hizo de larga distancia una llamada porque no había teléfono, que yo cogí un taxi y pasamos el obelisco, y después el obelisco se doblaba, creo que en una calle Jujuy o algo así, y había una, en ese entonces había como oficinas de la compañía telefónica, y uno pagaba, después lo mandaron a uno a una, ¿cómo se dice en Brasil? Se dice cabine. Sí, una cabina. Sí. Una cabina, y uno hablaba así. Y yo genial. Recuerdo que tal vez todavía, pero en Corrientes había muchos pequeños... libraries. No. Sí. No. Muchos pequeños boutiques. Sí, sí, y también yo una vez fui a cantar Hare Krishna en la calle, fuimos a la calle Florida. Sí, y yo iba a caminar cuando quería salir un poco y caminar, ejercicio y cantar japa, entonces yo iba a Palermo, el Parque Palermo. Pero el parque grande. Sí, hermoso. Los bosques de Palermo, sí, hermoso. Hermoso. Sí, sí. Ah, tantas. Sí, sí, tengo tantas memorias. Yo, y siempre que llegaba a Buenos Aires, siempre llegaba a medianoche, porque en ese entonces habían pocos templos en América Latina. Entonces,
el único vuelo sin escala a Buenos Aires de mi zona en América Latina era de Caracas. Había un vuelo de la línea Viasa de Venezuela y de Caracas a Buenos Aires llegaba como medianoche. Y yo recuerdo tantas veces fui en ese vuelo. Qué lindo, qué lindo. ¿Pasaba mucho tiempo ahí? ¿En Buenos Aires? Sí. No tanto tiempo, pero yo iba regularmente. Y una vez fui a Rosario de tren, que era el único país en América Latina con trenes. Y sí, yo fui a Rosario y... En Argentina yo no viajaba tanto, porque todo era Buenos Aires. Pero sí fue. En los 90 ya había los templos en Argentina. Sí, sí, fue en los años 70. Bueno, ¿tienes cualquier pregunta? Sí, algunas. Sí, ahora, hoy tenemos el descuento de jueves. Todos los jueves son 2 por 1. Ah, tengo 3. Bueno, yo primero quería saber qué recomendación me puede dar usted para seguir con mi camino. Si hay algunas cuestiones que se le presenten como desafíos a los Bhakti Yogis, ¿no? Mm. Sí, buena pregunta. El desafío principal es que hay dos energías de Dios, de Krishna. La energía espiritual y la energía material. Y entonces todo el mundo tiene su forma particular y única de Maya. En el sentido que cada alma es única y cada alma tiene su, en un sentido, su forma única de tratar en vano de disfrutar del mundo material. Y a veces tratamos de disfrutar intelectualmente, físicamente, políticamente, artísticamente. O sea, porque como almas tenemos las cualidades de Dios, de Krishna, en el sentido que eres una filósofa, eres un artista, eres una amiga. Así que todos somos almas completas con todos los aspectos de una persona. Y en diferentes momentos en nuestra jornada desastrosa por el mundo material. Sorry. ¿La matamos? No. Entonces, no esta vez. Entonces, sí, una cualidad muy importante para quedar fuerte en el camino espiritual es una buena capacidad de autoconocimiento, en el sentido de ser honesto consigo mismo, y de la capacidad de autoanálisis, que por ejemplo, que quiero hacer tal cosa, pero ¿por qué? ¿Cuál es mi motivo real? Y porque siempre hay una tendencia humana, digamos, de cubrir nuestros motivos, digamos, menos nobles, de convencernos a nosotros mismos que no, que mi motivo es más noble o mejor. Entonces, esa capacidad de penetrar las mentiras del ego falso, o también de, porque hay dos poderes, digamos, de la conciencia, que son la mente y la inteligencia. La mente es la parte emocional. Quiero, no quiero,
necesito, no aguanto y todo eso. Entonces, pero no quiero y no me quiere y todas esas. Sí, una novela. Sí, esas películas baratas. Y entonces, así, y la inteligencia. La inteligencia no es emocional. La inteligencia es objetiva, analítica. Entonces, el problema ocurre cuando la mente subyuga, subordina la inteligencia. Por ejemplo, una persona decide que quiere robar un banco. Y obviamente eso no es una buena idea. Pero él quiere robar. Entonces, la inteligencia, si la inteligencia tuviera su independencia, le diría que no, idiota, que no debes robar un banco. Pero cuando la mente controla la inteligencia, entonces ocupa la inteligencia en averiguar la mejor manera de robar, a qué hora, cuál banco. Entonces se ve en ese caso que hay un tipo de inteligencia analítica, pero está subyugada a un plan irracional. O por ejemplo, una persona decide que quiero estar con esa persona, y esa persona es un inútil, es la peor cosa para ti, pero sin embargo la mente dice que no. Entonces la mente esclaviza la inteligencia. Entonces, yo recuerdo cuando estaba en el colegio que había un grupo de amigas que así, todos éramos amigos. Era muy buena colonia, barrio y así. Pero yo recuerdo un grupo de 3 o 4 muchachas, que eran todas amigas mías de nuestro barrio, pero de repente quedaron, ¿cómo se dice? ¿They had a crush? Quedaron muy apegadas, así. Era un sueño romántico completamente absurdo, irracional, pero con un muchacho, un estudiante que era 2 años más viejo y era en el equipo de tenis. Entonces ellas iban a diferentes lugares donde él practicaba y se escondían los arbustos. Yo sé que me contaron, yo pensaba, mamma mía. Y así era una cosa muy loca. Pero una vez que la mente había asumido control, una vez que la mente tenía control, la mente ocupó la inteligencia, entonces, ¿dónde él va a estar? ¿Y cómo podemos escondernos? Entonces, son ejemplos de que la inteligencia es subordinada a la mente irracional. Y el secreto del éxito es de fortalecer la inteligencia, que en sánscrito es buddhi. Inclusive Krishna muchas veces en Bhagavad Gita describe bhakti yoga como buddhi yoga, o sea, la práctica de inteligencia espiritual. Y su inteligencia, sí, su inteligencia es fuerte porque le alimenta. Y uno alimenta la inteligencia siguiéndola. Así como, por ejemplo, vamos a decir que conoces a una persona y tú crees que tal vez esa persona sería buena para mí. Pero todo el mundo es un poco, bueno, los que no son sociópatas o narcisistas, o sea, la mayoría de las personas son un poco tímidos porque es muy doloroso si te manifiestas y luego eres rechazado. Entonces, ya que eso es, así como las personas no quieren tocar fuego, las personas tienen así, todo el mundo es un poco, personas normales son un poco tímidos, un poco recelosos de tocar ese fuego, de exponerse a humillación. Entonces,
uno tiene que alimentar la relación, o sea, dando un cierto, animando a la otra persona, creando confianza a sí mismo. Entonces, a sí mismo hay que alimentar la inteligencia. Bien. Entonces, si cuando la mente te dice algo, ah, que debes estar con esa persona, o debes hacer tal cosa, o debes rechazar tal cosa, tal persona, la inteligencia debe ser el juez, la inteligencia objetiva. Y si tu mejor inteligencia aprueba, ahí eso da, así das permiso al corazón. Y pero hoy en día, que es un mundo lleno de, para usar un término un poco anacrónico, lleno de atorrantes, de que vivimos en un mundo de, porque con la democracia, con la que todos son iguales, el hecho sencillo es que hay mucho más personas estúpidas que inteligentes en este mundo. Por ejemplo, mismo objetivamente, ¿cuántas personas realmente han estudiado? ¿Cuántas personas han estudiado seriamente la historia, la ciencia política, la psicología? Entonces, hoy en día todo el mundo tiene su opinión, entonces realmente el planeta de los simios. Entonces, por eso uno de los síntomas de los simios que han tomado el planeta es que dicen que, ah, yo no quiero saber de la cabeza, yo soy del corazón. Y ¿qué? Claro que tenemos un corazón, pero hay un dicho en inglés, fools rush in where angels fear to tread, que los tontos se precipitan a donde los ángeles temen pisar. Los ángeles, okay. Ay, de nuevo, los ángeles. Los tontos, los necios se precipitan en lugares donde los ángeles temen pisar. Entonces, sí, en conciencia de Krishna, tienes que entender Bhagavad Gita. Tienen que entender la filosofía, las enseñanzas. Y después esa inteligencia debe gobernar tu vida. Y claro que tenemos un corazón, tenemos sentimientos fuertes. Pero hay canales seguros donde esos sentimientos pueden florecer. Así como, por ejemplo, uno que quiere andar muy rápido su carro. Hay personas que por algún motivo les gusta así la velocidad, pero hay lugares donde se puede. No en una zona escolar, no así en el centro de la ciudad donde la persona va a matar a gente o matarse a sí mismo. Hay lugares, ¿verdad?, especiales donde uno puede correr con mucha velocidad sin peligro. Entonces, la inteligencia no significa no correr, sino que saber dónde y cuándo y cómo. También hay personas literalmente que se mueren porque corren tanto que literalmente hay atletas que se caen muertos. Entonces, se trata de inteligencia para la vida espiritual. ¿Entiendes? Está muy bueno, gracias. Muy bueno. Sí. Justo mi papá, estuve hablando con él este fin de semana, tuve la oportunidad de hablar de acerca de la espiritualidad con él. Y él me preguntó, porque yo le estaba diciendo que somos almas espirituales, ¿no? Y mi papá lo podía entender, yo estaba muy sorprendida. Y él me preguntó, ¿la inteligencia viene del cuerpo o de la mente? No, me dijo, ¿del alma o de la mente? Ah, muy buena pregunta. Y yo me quedé como, no sé bien qué contestar.
Sí, no, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Le voy a decir. Sí, lo felicito. Es, hay inteligencia espiritual, pero cuando la mente material, o mismo los sentidos, o sea, en personas que realmente son bajos, bajos. No es solo la mente que domina la inteligencia, los propios sentidos. Claro, sí. Como por ejemplo, una persona lujuriosa y siente lujuria y esa lujuria no está, ¿cómo se dice?, mediada, no está filtrada por nada. Entonces, violentamente se aprovecha de una otra persona. Porque es lujuria animalesca. Entonces la inteligencia originalmente viene del alma, pero se corrompe y queda bajo el control del cuerpo material, de la mente material. Entonces, Bhakti Yoga o Buddhi Yoga significa literalmente descubrir. Descubrir. Claro. Sí, la inteligencia espiritual y dejarse guiar por inteligencia del alma y no inteligencia, porque es, la inteligencia funciona según su amo. Si el cuerpo material, la mente material se empoderan de la mente, de la inteligencia, la inteligencia funciona materialmente. Pero eso es todo el propósito de Bhagavad Gita y Srimad Bhagavatam, de poner la inteligencia bajo la guía segura de Krishna y del alma. Bien, sí. Sí, yo una pregunta que quería hacer y tiene que ver con esto, creo que ya estaría, la respuesta es la inteligencia. Yo quería preguntar cómo puedo diferenciar, sobre todo en mi trabajo, cuando yo digo, yo quiero servir a Krishna, quiero ser su servidora, y cómo diferencio lo que estoy pidiendo es desde mi ego o es desde el poder servir, ¿no? ¿Cómo hago para diferenciar que no venga de mi ego? Y bueno, imagino que tiene que ver con trabajar la inteligencia y cantar el Mahamantra, ¿no? Sí. Uno tiene que ser honesto consigo mismo. Y también uno tiene que entender, eso es un punto importante, pero no te voy a cobrar más, que Gracias. que Krishna dice en Bhagavad Gita, en versos que son muy importantes, él dice, Yuktahara Viharasya, que tenemos que ser moderados en cuanto a nuestras necesidades humanas, digamos. Como por, Krishna da los ejemplos más obvios, comer y dormir. Entonces, pero es interesante, Krishna dice que aquel que come demasiado o que come muy poco, tendrá problemas practicando la vida espiritual. Y así mismo, y Krishna dice, Yuktahara Viharas, Yuktachesha, en todas las actividades. Entonces, por ejemplo, a veces, o siempre, reconocen, vamos a decir que uno va a un programa Hare Krishna y hay prasada muy bueno, y yo sé que no soy el cuerpo, pero. Y uno se clava. Entonces. En ese caso, la inteligencia, o sea, no es la función de la inteligencia simplemente restringir o negar al cuerpo. Uno, la inteligencia puede calcular que sí, no soy el cuerpo, pero el cuerpo tiene sus necesidades y de vez en cuando tengo que disfrutar de buena comida.
pero lo voy a hacer en conciencia de Cristo. Entonces uno es como un niño. Uno tiene que a veces dejarlo correr o gritar o saltar. Uno no puede exigir que sea un pequeño adulto. Entonces, así mismo, dentro de límites razonables, uno tiene que dar un poco de cuerda, como se dice. Uno tiene que dar un cierto espacio a la mente, al cuerpo, y no simplemente, ¡ah, demonio, cuerpo! Sino que entender que tenemos una cierta condición. Estamos en un cierto nivel. Cuando empezamos vida espiritual, es como Prabhupada dio el ejemplo que si uno de vez en cuando una persona dice, hay personas que cada tanto saben que ahora voy a realmente hacer una limpieza, super limpieza del apartamento, de la casa, y uno limpia todo, ¿verdad? Y arregla todo. Y hay personas, claro, que nunca lo hacen, pero en el momento de empezar a limpiar seriamente su apartamento, es en ese momento que descubres cuánto polvo, cuántas cosas inútiles que tienes, que has acumulado. Entonces, pero lo descubriste justamente porque estás limpiando. Entonces, en el momento de decidir que me voy a purificar, voy a practicar vida espiritual, que uno empieza a descubrir la profundidad de las cosas así adentro. Eso no significa que canto Hare Krishna y voy para atrás, sino que en el momento de limpiar que uno descubre la suciedad. Y entonces uno tiene que desarrollar una estrategia práctica para lidiar con eso. Y el Bhagavatam da un ejemplo muy bueno, que yo lo traduje, bueno, traduje. Traduje. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ay, qué oxidado! Demasiado con lupa. ¡Ah! No lo creo. Sí, traduje. La única cosa para salvar mi honor ahora es... El español. Entonces, bueno, yo traducía el Bhagavatam y traduje un verso que dice que controlar los sentidos es como, ¿cómo se dice? Cuadrigario, que está controlando los caballos. Sherry. Sí, no sé por qué. I see a driver, I see it like a carriage, a driver. Sí, pero no sé. La persona que está manejando, por ejemplo, los caballos en un carruaje. Sí, el caballo. Sí, no sé. Sí, el chofer. No, pero no sé. Pero no importa la palabra, no importa. Cuando uno está, digamos, en un carruaje y uno está con las, ¿cómo se dice? The reins. Las riendas. Sí, las riendas. Que no se puede simplemente jalar muy fuerte con los caballos porque tú no puedes perder el control y los caballos corren fuera de control. Entonces, hay una manera de controlar, pero sin jalar demasiado. Entonces, uno tiene que desarrollar un cierto savoir-faire, un cierto conocimiento de cómo controlar sus sentidos. El jinete, creo que se dice, ¿no, Gandini? ¿Qué? El jinete es de uno, pero estamos hablando con varios caballos, como un carruaje antiguo con varios. Mismo con un caballo. Ok, el jinete, sí, jinete para un caballo, sí. No, pero sí, uno mismo con un caballo. Si uno trata de restringir demasiado, uno puede perder control.
Yo escuché una historia horrible que una mujer estaba casada con un buen marido, pero no quería niños, no quería sexo, no quería nada, súper, 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 casi fanática. Y finalmente su marido no aguantaba más y la dejó. Y en los próximos días se cayó con varios hombres. Una persona que fue una historia horrible, pero una mujer que había sido casi así fanática. Entonces, eso no es luz verde para cualquier cosa. Pero uno tiene que conocerse a sí mismo y encontrar una plataforma, ¿cómo es esa palabra? Sostenible. Porque es importante encontrar una posición sostenible. Y uno está practicando vida espiritual, seriamente uno está haciendo lo mejor que puede, pero en un nivel sostenible. Y eso también requiere inteligencia. Entonces, dejar la inteligencia gobernar no significa que uno se pone siempre súper austero. No, porque la inteligencia tiene que medir la real capacidad de uno y la condición del cuerpo, de la mente. Eso depende de un condicionamiento pasado. Y desarrollar una estrategia pragmática, sostenible. La inteligencia es una cosa buena, ¿verdad? Claro que sí. Sí, muy buena, muy buena. El problema es cuando se contamina con la mente, ¿no? Y empieza claro. A contarla, es más difícil discernir de ahí, ¿no? Porque ya está contaminada. Pero la inteligencia, si la inteligencia está lúcida, la misma inteligencia puede identificarse a sí misma, no se confunde, no piensa que es otra persona. Así como estás caminando en la calle y hay centenas de personas, pero uno tiene que saber quién soy yo. Y eso es mi cuerpo o eso es el cuerpo de otra persona. Y es interesante que personas así muy degradadas ni puedan distinguir donde termina su cuerpo y donde empieza el cuerpo de otro y piensa que el cuerpo de otra persona es también un tipo de propiedad de uno. Entonces, que no entiende límites y que es un problema muchas veces en relaciones, ¿verdad? Que una persona no conoce los límites y no sabe respetar que otra persona es otra persona. Con su propia identidad, sus propios derechos. Sí, eres afortunada porque eres inteligente. Ay, gracias. Gracias. Qué bueno. Pero, qué sé. Gracias. Sí, otra. ¿Y qué hace tu padre? Ahora está jubilado. Sí. ¿Qué hace? Antes tenía una empresa de transporte de camiones. Ah, ¿sí? Sí, y ahora hace poquito se recibió de técnico agropecuario. Agrícola ganadero. Él tuvo una CV hace 5 años y estuvo en coma durante muchos minutos. ¿Qué le pasó? En coma. No, yo entiendo coma, pero ¿qué le pasó? ¿Cómo sucedió eso? ¿Una CV? ¿Qué CV? ¿Cómo se dice en inglés las iniciales? Porque son las mismas, pero dadas vueltas. ¿Sabes, Gandini? No, es como una stroke, si le llaman. Oh, stroke. Como una... Ah, está mejor ahora. Cerebral. Ah, sí. ¿Derrame cerebral? Sí. Sí. Sí, yo empecé mi camino espiritual a partir de ese momento. Sí.
Y me costó mucho al principio. Al principio tenía mucho dolor, mucho sufrimiento, y yo creía que él era distinto, o sea, él había cambiado, era otra persona para mí, después de eso, ¿no? Porque le quedó diferencia en su mente y en su cuerpo. Y ahora, en este fin de semana que estuve con él, que viajé con él, él me dijo a mí que esto que le había pasado fue bueno para él. Fue bueno el paro cardíaco en su vida, porque él pudo ver que existía Dios a partir de eso. Sí. Muy inteligente. Muy inteligente. Yo no lo sabía hace 5 años de este hecho, y ahora, ¿no? Con mi conciencia de Krishna, puedo ver que eso que pasó era necesario para acercarnos a Krishna, ¿no? Fue muy impresionante, muy impresionante. Sí, verdad. Es que él me dice que en ese momento en que estuvo en coma, vio a su mamá, a seres que él había perdido, y sintió una protección y una armonía y una luz muy, muy, muy grande, ¿no? Hay personas que están en esa muerte, digamos, y que pueden ver lo que yo creo, lo que yo tengo fe, pero no lo veo. Así que su experiencia es muy impresionante. Sí, claro. Sí, es toda una área académica, lo que se llama en inglés near-death experiences. Uh-huh. Experiencias cuando está próximo a la muerte. Near-death experiences. Todo, ahora, hoy en día, es toda una área académica. Sí. Sí, es interesante porque las personas que tienen esas experiencias, mi padre tuvo también. Ah, sí. Muy, muy diferente, pero sin problema cardíaco, estaba en el hospital en Los Ángeles y estaba como algo muy típico, encima, en el techo del cuarto hospital, y miraba a su esposa, niños, las enfermeras y los médicos y todo eso. Y fue, sí, casi siempre son experiencias muy positivas, hasta celestiales. Y parece que los malos no tienen tales experiencias, son el privilegio de los buenos. Parece que sí. Sí. Y yo también comprender que en realidad él no es otra persona, su alma es la misma, ¿no? Sí, exactamente. Él, claro, es impresionante. Sí, sí. Fue un regalo de Krishna para ti. Sí. Qué bueno. Bueno, Krishna, tienes dos. ¿Ah? Sí. Krishna hace muchos regalos. Sí. Cierto. ¿Tienes otra pregunta? No, a mí me gustaría poder servirle a Krishna, ¿no? Y poder ir encontrando el camino para llegar a eso. Muy bueno. Tiene mucha pila. Mucha pila, sí. Y no sabe todavía del proyecto de Tigre, no te conté. Ay, ah, no sí. Sé. Ah, un proyecto en Tigre. Qué hermoso. Bueno, tengo mucha fortuna en tener personas que me inspiran, ¿no? Como Gandini, como Prema, como los devotos de acá de Mar del Plata. Sí. Como usted en sus clases. Y su libro, que es tan hermoso. Es tan hermoso. Es hermoso. Ah, sí, Bhagavad Gita. Es hermoso. No. Lo escribí en Santa Mónica, California. Esa ciudad, sí. De España. Así que bueno, me siento muy afortunada. Y la verdad es que
que la conciencia de Krishna a mí me cambió la vida. Me ha cambiado la vida, así que, ¿cómo no seguir? si ahora puedo comprender las cosas desde otro lugar y me da más armonía, ¿no? Las cosas que antes me hacían sufrir, ahora las puedo ver distintas, es mucho. Sí, claro que sí. Yo tuve la misma experiencia. Qué afortunado. Sí. Bueno, entonces ya voy a tener que hacer otro trabajo, pero es realmente un placer conocerte. Igualmente, gracias. Y si te puede ayudar con cualquier cosa, es solo dar un grito. Bueno, ya voy a ir anotando más preguntas. Pero me gustó mucho y me da mucha orientación de desarrollar la inteligencia, de poder frenar, preguntarme, ¿esto es de mi inteligencia? ¿Esto es de mi mente? Poder diferenciar. Sí, ¿no? Claro. Sí, claro. Y confiar, sí. Confiar en que en algún lado la inteligencia está. Solo en algún lado está. Está escondida por ahí. Hay que encontrarla. Muy bueno. Entonces, vamos a hablar de nuevo. Sí. Algún día nos veremos en California o en Argentina, en algún lado. Sí, tal vez en Tigre. Ay, qué lindo, qué lindo. Así comemos comida de Daksha también. Sí, vamos a ver, ¿cómo se llaman? ¿De calcetín? ¿Los parachoques? Sí, para calcamañas. ¿Qué puede? Porque dicen, ¿cómo se dice? ¿Bocina, no? Sí, toca bocina. Toca bocina y si te gusta la comida de Daksha. ¿A cuál le va a gustar eso para el marketing? Gracias. Muchas gracias por su tiempo y por sus palabras. Gracias a ti por tu sinceridad e inteligencia. Entonces, hasta luego. Hasta luego, gracias.